I'm at least set back reporting. The layoff wasn't ideal for you. I know you wanted other fights. You were preparing for other fights, but it seems like it regenerated you a bit. You look really sharp. Just trying to do my best. As always here with Freddy, Kevin, Marvin, and the guys. I'm just enjoying my sessions here at LA. Feeling good. You feel better? Like, do you feel that your body feels better, responding better with the break? After almost 24 months off, everything heals in myself, and I feel really good. Kamega is a rival que se ha visto aquí peleando y es agresivo, nunca va para atrás. ¿Qué clase de pelea esperas ante el japonés? Espero una gran pelea de la Puma, como él está acostumbrado a hacerlo. Hemos trabajado fuerte en la planificación de la pelea con Freddy y sé que no tendremos problemas. Nunca habías peleado en Los Ángeles, desde el 2001, principios de tu carrera. ¿Qué significa para ti que has hecho tu campamento en Los Ángeles? Es cierto, en las últimas peleas, pero no has peleado aquí mucho. Llevo el 2013, estamos haciendo los campamentos aquí en Los Ángeles. Nos sentimos muy bien y no importa dónde sea la pelea, después que esté bien preparado, va a lucir bien. ¿En específico en esta pelea, para qué te estás enfocando? ¿En qué más o menos? No, he venido trabajando en todo lo que Freddy ha querido. Que trabajemos en toda la planificación en base a las debilidades que Freddy vio y en eso estamos trabajando. ¿Qué has estudiado de tu rival, Miguel? Nunca estudio nada de rivales, es el trabajo que le compete, le corresponde a Freddy Roach. Siempre lo ha hecho de excelente manera y sigo confiando en él. ¿Tiene algo de diferente esta preparación a otras? No, nada. Estamos enfocados, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no tenemos duda de que todo va a salir bien. 26. Miguel, te acercas cada pelea, obviamente por razones naturales, al final de una carrera que ha sido muy, muy ilustre. Cada vez que tomas una pelea, lo mentalmente, ¿estás pensando en eso, de que tal vez pueda ser la última o se está acercando ese momento? No, actualmente no pensamos en ello. Seguimos trabajando como lo hacemos diariamente aquí en el gimnasio fuerte. Y cuando llegue el momento de decir adiós, pues llegará. Eso no está en la mente de nosotros. Before you came here, Freddy said that you were overweight and overtrained. Did you feel that before coming to camp here and start training with Freddy? Every time that I get a preparation for a fight, I just follow instructions of my trainers and try to do my work the best way possible, you know? It's very said that if he noticed that as soon as we arrive here, I believe that he was right. Mm-hmm. And since I arrived here, I just put myself on his hands and everything runs perfect. Do you feel the difference in your power and your speed in the ring? I'm just feeling myself good. I'm just feeling myself prepared enough for every fight, and I'm just waiting for the fight moment. Miguel, yeah. Were you happy that you had those 24 months off? Was it kind of like a blessing in disguise because you got to spend more time with your family, you got to heal up, or was it something frustrating that you really wanted to fight? It wasn't our plans, but the time off just give me the opportunity to heal everything that I have hurt in my body, and give me the opportunity to spend more time with my family. That's always good. Do you think the break added more years to your career? Do you think you can still go because of the break? No, I'm going to be here until December 31st. Miguel está buscando un sexto título mundial. Algo grande, muy grande en el boxeo. ¿Satisfecho de tus logros en ese aspecto? Estoy contento con la manera en la cual mi carrera ha sido llevada. Estoy contento en cómo estos últimos 4 o 5 años han sido llevados en mi carrera. De lo bien que nos sentimos aquí en Los Ángeles trabajando de la mano de Marvin, de Freddy Roach, de Paul y de todos los muchachos. Estoy bien, estoy disfrutando. Más que nada estoy disfrutando de
todo lo que tiene que ver con mi carrera, de todo lo que tiene que ver con el boxeo y simplemente estoy disfrutando. ¿Eso quiere decir que no hay planes de retiro, Brandon, porque estás gozando mucho lo que haces? Diciembre 31 es nuestro último día como boxeador. Uh-huh. ¿Por qué Los Ángeles para esta pelea? ¿Por qué Los Ángeles? Fue después de discutir los pros y los contras con Golden Boy Promotion, pues entendimos todos que era el mejor escenario para una pelea y decidimos pelear acá. ¿La perrita qué significado tiene? Ella llegó con mi esposa y mis hijos la tercera semana que estuvimos aquí y decidí quedarme con ella y al parecer ella la está pasando muy bien. ¿La adoptaste? ¿Perdón? ¿La adoptaste? Ella lleva 6 años con nosotros. Como ven, pues, entre dormir y merodear, sí, ella es un día. Miguel, este fin de semana hay un campeón o dos campeones que se enfrentan. Hablo de Crawford y de Ilongo y el Arricano en Namibio, que pelean por 4, 5, 6 títulos, que quieras. Y luego Canelo y Golovkin pelean por 4 títulos también. ¿Ese es el futuro del boxeo? ¿Múltiples campeonatos disputados en una sola pelea? No sé cómo sea visto por ellos, visto por el público. Cada campeonato significa, desde mi punto de vista, un sanction fee que hay que pagar, significa más gastos para nosotros como boxeadores, así que yo prefiero mantenerme con un solo título. Miguel, si dice que el 26, ¿qué le va a entregar Miguel Cotto al boxeo con tanta experiencia? Luego de yo estoy en el boxeo desde el 2001, fue cuando hice mi primera pelea como profesional. Después de 16 años como boxeador profesional, he tenido mis altibajos. Pero en especial estos últimos 4 o 5 años he venido disfrutando de un renacer, de una nueva etapa en mi carrera y todos verán la entrega que ha traído Miguel Cotto a este campamento, la entrega que ha puesto todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo para que la pelea sea memorable para nosotros y más que nada vamos a disfrutar cada cual de la parte de su trabajo. Miguel, dijiste que el día 31. Are you looking for a rematch with Canelo or would you want to step in the ring with the undefeated Gennady Golovkin? After this fight, I'm going to rest first of all, and then we are going to see what we have over the table. And we're always looking for the best option over the table. Are you really going to retire at December 31st? Is that truly in your heart? Everybody's going to see. ¿Quién gana de Canelo y Golovkin? Es una pelea fuerte, una pelea, una buena pelea que el boxeo viene necesitando. Entiendo que el boxeador que mejor sepa utilizar sus fortalezas sobre el ring y que su presencia sea imponente la noche de la pelea, ese va a ganar la pelea. ¿Qué legado estás dejando, Miguel? 16 años de profesional, dices que el 31 de diciembre es tu último día como boxeador. ¿Qué legado has dejado? No sé cómo el mundo del boxeo recuerde a Miguel Cotto. Hay unos que apoyan mi manera de ser, otros no. Todo lo cuento aquí. No, en realidad no me interesa. Yo estoy aquí para comencé a ser boxeador porque comencé con familia a la temprana edad de 17 años. Tengo 4 chicos, una señora, una familia, y todo lo que he hecho lo he hecho por ellos. Todo lo que he hecho lo he hecho para poder brindarle el mejor futuro posible a mi señora, a mis hijos, y mi legado será lo que yo haya creado en mis hijos, la manera en la cual ellos puedan vivir sus vidas bien, saludable. Ese será mi legado ante el mundo. Miguel, ¿cuál es tu opinión con respecto a Mayweather en contra de McGregor?
Muchos hablaban de un circo. ¿Tú cómo ves este combate? No, cada cual asume, cada cual tiene la responsabilidad en sus manos para hacer de su evento no memorable. Yo me he preparado para entrenar bien, para lucir bien en la noche de la pelea. En cuanto a Floyd y McGregor, creo que le compete y le corresponde a ellos hablar por ellos. Creo que ellos son los únicos que pueden dar una opinión exacta de lo que está sucediendo. Yo prefiero mantenerme al margen. Pero tú le has dado tu vida al boxeo, un deporte que tú amas y que has dedicado toda tu vida. ¿Tú crees que ese es un combate realmente que le da respeto al boxeo? No sé, ellos tendrán sus razones. Creo que aquí la razón económica es muy contundente para hacer de este evento un evento como el que están haciendo. Pero prefiero, como te dije, prefiero mantenerme al margen, prefiero no hacer comentarios al respecto. ¿Qué hará Miguel Cotto después del 31 de diciembre? ¿Qué será de su vida? No puedo darle para atrás el tiempo y buscar el tiempo perdido con mis hijos. Tengo que ser el mejor padre que pueda ser y aprovechar cada segundo para con ellos. Será mi norte después del 31 de diciembre. No boxeo. ¿Podrá haber un poco de boxeo en mi vida? El boxeo, yo soy quien soy por el boxeo. Será imposible, será difícil sacar de mí el boxeo, pero tengo una responsabilidad de hacer de mis hijos seres humanos de bien y a eso me dedicaré después del 31 de diciembre. ¿Empresario? ¿Perdón? ¿Empresario? No, simplemente vamos a hacer lo mejor que tengamos que hacer para el beneficio y el disfrute de mi familia. Por eso existe Corp. Tú peleaste sábado, has escuchado, háblanos un poquito de eso. No, es una compañía que fue creada por mi fenecido padre para el la promoción de boxeo, para ayudar a quienes no tuvieron la oportunidad que yo tuve. Creo que hemos venido haciendo un excelente trabajo en Puerto Rico. Vamos a hacerlo hasta que se nos brinde la oportunidad, hasta que podamos hacerlo. La mentalidad de nuestro padre sigue latente como lema para nuestra empresa. Estamos aquí para ayudar, para hacer valer los derechos de los boxeadores y para más que nada facilitar, ser un facilitador en sus carreras. Are you disappointed at all that Marquez retired? I know that was a fight that you were interested in. Juan Manuel Marquez. I know that was a fight that was interesting. Could have been a big fight. Are you disappointed at all that you don't get a chance now to fight him? I'm not. Juan Manuel and I, we are really good friends. I hope that he's alright. He's okay. His family is okay. I know that he moved already to Orlando. All I can ask for him is good things. Are you ready to go to war with Kamagai August 26th? I'll be on the 26th. I'm sorry. I'll be. You will be. Good. On the 26th. Good luck. Okay, thank you guys. Okay, we're going to switch to writers now, please. If